Inicialmente el 21N comenzó como una manifestación en contra del disgusto de los colombianos, en contra de la reforma tributaria, laboral, pensional, pero día tras día se han empezado a unir muchas más causas. Sí, la idea es que se llegue a acuerdos porque gobierno tras gobierno se ha visto que la calidad de vida y las condiciones de vida de los colombianos no mejoran, está cada vez peor, hay más pobreza. Esto no es de unos pocos, es de todos los colombianos. Ya en este momento no hay, digamos, diferencia de raza, de género, de religión, de creencias políticas. Todo el mundo está saliendo. Y como dicen por ahí los memes o las imágenes en redes sociales, puede ser que yo lo tenga todo, pero hay gente que no tiene nada y por ellos también estamos luchando. Por ellos también es que los jóvenes se están reuniendo y están manifestando esa inconformidad. Estos días, estos 11 días de paro, he observado cómo hemos dejado a un lado las desigualdades o las diferencias y cómo nos hemos unido por una misma causa, porque el hambre, la miseria y la desigualdad no tiene partido político. No somos ni izquierda ni derecha, somos Colombia, estamos unidos por una misma causa. Quiero que cambien muchas cosas, quiero más educación para más gente, más acceso a la educación, más oportunidades para los campesinos y espero que el paro continúe, que sigamos resistiendo y que el gobierno se siente con nosotros a escucharnos. Me parece súper importante lo que está pasando, no solo en Colombia, sino lo que está pasando en Latinoamérica. Realmente todos los movimientos y la gente que se está organizando en contra de la ultraderecha o de los status quo que nos vienen arrasando económica y culturalmente hace mucho tiempo, me parece que han encontrado unas voces muy originales para protestar. Esto ya no se trata de si eres de izquierda o si eres de derecha, sino realmente de la gente que está cansada de lo que estamos viviendo. A mí me duele mucho que después de haber estudiado tantos años en una universidad, de haber pagado tanto por una educación muy costosa, Colombia no está ofreciendo oportunidades laborales a las personas. Hay una tasa de desempleo enorme. Lo que está pasando con el medio ambiente es desastroso, lo que está pasando con los líderes sociales es horrible.
No queremos más casos como el de Caterine Soto Espina, asesinada por el Ejército Nacional. Está la fuerza pública abusando de su poder, está maltratando estudiantes, maltratando manifestantes. No queremos más casos como el de Dylan Cruz, como el de Johnny Silva, como el de Nicolás Neira. Hay causas que están relacionadas con el tema del ambiente, de la tala indiscriminada, de la deforestación, del no cuidado de las especies en peligro, el cuidado de los páramos, el tema de la minería sin regulación, sin cuidado para sus trabajadores. Pero en realidad esto es un paro del pueblo colombiano. Toda clase de población está acá, ¿sí? Los que tienen, los que no tienen. Son muchísimas causas que día tras día se van uniendo.